Inmediatamente con lo ocurrido el fin de semana en el embrujo segundo de la ciudad de Santiago. Muchas llamadas, muchos videos grabados, las redes al rojo vivo el sábado. Inmediatamente cuando se escuchó decir de que unos supuestos delincuentes, según narra la policía, estaban en un apartamento atrincherado, que la policía supuestamente mandó a buscar a una persona apodada El Chivo y que se atrincheró allí con otras personas más y desde allí disparó a la policía, pero que al disparar a los policías salieron cuatro policías heridos, uno de ellos de gravedad hacia una clínica privada de Santiago, muriendo más tarde, pidiendo inmediatamente la Policía Nacional refuerzo al municipio de Licey al Medio, pidiendo refuerzo a la Fernando Valerio, al ejército. El ejército se apersonó al lugar. Luego otros escuadrones de los SWAT y otras unidades tácticas de la policía se desplazaron también al lugar, cayendo abatido el llamado Chivo. Pero vamos a escuchar primeramente lo que dice uno de los militares en el momento en que inicia el enfrentamiento con ellos en este lugar llamado el Embrujo Segundo. Pero no solamente el enfrentamiento, lo que dice uno de los militares que también estuvo en el lugar. Vámonos inmediatamente con el contenido que tenemos, señor director. Dile a Peña ahí. Y que le tiren a la gente del Licey que si tienen fusil de aquí, a la ubicación que le voy a mandar, que necesitamos refuerzo. Dale esa información a Peña. Jefe, mire, a veces mejor ni se vive en la policía. A veces cuando usted sirve, la cosa es peor, comando. A mí me eligieron para ese servicio, oiga, para ese servicio. Porque era atrás de Chivo y esa gente, y el coronel mandó a buscar unos cuantos hombres que fueran rabia. Oiga, pues yo por esa maldita vaina me mandaron a buscar a mi PC servicio. Oiga, y estamos vivos para contarla, mi hermano. Yo quisiera allá un tanque romo para meterme de cabeza, para celebrar. Porque ahí estamos vivos para contarla. Mire, esos tigres estaban en un apartamento, en una tercera. Armado hasta los dientes. Usted sabe cuando allá hay gente armado hasta la ceja, armado. Nos vimos tan meneados que no tenían los tiros los policías. Y tuvimos que pedir refuerzo para que vinieran los guardias. Y agarramos los tiros los guardias. Y los tiramos todos. Y no tenían los tiros. Y no, tuvo que ir la policía entera ahí, comando. Y aún así hay cuatro policías de nosotros fuertemente herido y hay uno casi en 29. Hay uno de los heridos que está de gravedad y que lo están operando, que está vivo, pero su tiro fue en la cabeza. Ese tiro es peligroso, en la misma cabeza. Pero le digo, una cosa fuerte, fuerte, comando, créanme. Esto fue lo que describió este militar, lo que dice un militar antes y lo que describe otro militar. Fíjense bien en las declaraciones que él da. Habla de esos individuos estaban armados hasta la ceja. No dice el Chivo estaba armado hasta la ceja, sino dice esos individuos están armados hasta las cejas. Cuatro militares heridos, uno de ellos de gravedad. Con el del fiscal entonces primero. Vamos a escuchar lo que dice el fiscal primero, señor director. Entonces luego nos vamos con lo que dice el Chivo en medio del enfrentamiento. Usted tiene las declaraciones. En el día de hoy hemos procedido a levantar el cuerpo sin vida del reconocido delincuente Edwin José Muñoz Fernández, alias El Chivo, dominicano de 32 años de edad, a quien se le realizó un allanamiento amparado en la orden 4746-2020 dirigida a su residencia aquí en este sector del residencial Miraflor del Alba 1, Embrujo, del sector El Embrujo. Este, al momento de llegar las unidades, conjuntamente con los fiscales que se disponían a realizar el allanamiento, enfrentó a las unidades policiales, resultando tres miembros de la Policía Nacional heridos, uno de ellos gravemente herido. Eso es lo que tenemos el día de hoy. ¿Por qué se le buscaba? Se le buscaba por múltiples hechos delictivos, homicidios, robos a manos armadas, entre otros. ¿Él estaba solo a la hora de este tiroteo? Estamos haciendo los levantamientos del lugar. Magistrado, ¿qué se les pudo ocupar? Bueno, se les ocuparon varias armas de fuego. Sí.
Gracias. ¿El nombre magistrado del presunto delincuente? Edwin José Muñoz Fernández, alias El Chivo. Okay. Magistrado, ¿a qué hora ocurrió el enfrentamiento? Estamos hablando de alrededor de las 6:30 aproximadamente de la tarde. ¿Es cierto que un miembro SWAT está herido? Hay dos miembros SWAT heridos y un miembro de la Policía Nacional de la Preventiva. ¿Los SWAT llegaron como refuerzo o acompañando a la seguridad auxiliar de los magistrados que se disponían a realizar el allanamiento? ¿Su nombre, magistrado? Mauricio Osoria. Hay más personas incluidas en este caso, dice el fiscal, no estamos investigando. Acuérdense que le dije, cuando le pasé las imágenes, el audio, de lo que decía uno de los policías y luego el segundo policía. Le dije, póngale atención a lo que él dice. Estaban armados hasta las cejas esos individuos. Cuando se le pregunta al fiscal, el fiscal dice que si había más personas, el fiscal dice, estamos investigando. Pero sí habla de que incautaron muchas armas, varias armas. Pero cuando vemos las imágenes del Chivo asesinado próximo a una cañada, que no fue ni siquiera en el apartamento, el Chivo lo que tiene es una pistola. Entonces, ¿quiénes estaban disparando las demás armas? Es la pregunta que se está haciendo en el día de hoy. Vámonos inmediatamente con lo que se escucha del Chivo y lo que le estoy pidiendo a ustedes desde hace rato, que le pongan oído a las voces que se escuchan en medio del tiroteo que se produjo en el día de ayer, en el embrujo, el día de antes de ayer en el embrujo segundo. Adelante, señor director, con el contenido. ¡Prensa! ¡Llama a la prensa! ¡Que no puede! ¡No lo mate, por favor! ¡Agarra la pulsa! Si logran escuchar claramente, hay uno que al parecer fue herido. ¡Ay, me hirieron! Hace un grito. Luego hay otro que dice, ¡llamen la prensa! Pero hay otro que está, parece ser, que un poquito más retirado, que es el que se escucha también disparando y dice unas palabras. Cuando se le pregunta al fiscal de Santiago que qué fue lo que pasó, el fiscal de que si hay más personas involucradas, el fiscal de Santiago dice, estamos investigando. Pero entonces, eso es en una tercera planta que está sucediendo todo eso. Ese video fue grabado en una tercera planta. Entonces, el Chivo aparece muerto próximo a una cañada del embrujo segundo con una pistolita al lado. Pero dice el fiscal de Santiago, eso no lo digo yo, que encontraron varias armas. ¿Quiénes manipularon esas armas? El policía que dice, que narró al principio en las imágenes que le colocamos, habla muy claro de que esos individuos estaban armados hasta la pestaña, o sea que no era uno solo tampoco. Las imágenes que se muestran, que pasamos en los opinadores en el día de hoy, muestran un apartamento pichado por toda parte. Ahí andaban los tiros a rolé. Entonces, ¿quiénes fueron los heridos en el apartamento? ¿Cómo fue que entre tantos disparos que se produjeron allí, no salió más persona muerta? Incluso el mismo Chivo no fue muerto ahí. Fue muerto en una cañada. Entonces, aquí hay muchas cosas como que no se entienden. No se dice claramente qué fue lo que fueron a buscar inmediatamente los militares, quiénes eran las personas que estaban en el apartamento en ese momento. Porque nadie dice quién era lo que estaba en el apartamento, porque se oyen voces de mujeres, se oyen voces de hombres. O sea, como que en ese caso hay muchas cosas que no están claras. Y debería la policía esclarecer esto más adelante. Pero bueno.